De tomar decisiones. Mujer, la mujer del futuro. Ay, mujer, la mujer del futuro. Mujeres, ¿dónde estás? Mujer, ¿dónde estás? Mujer, ¿me estás escuchando? Me gustaría saber si me estás escuchando. Estoy haciendo una prueba primero para saber si me están escuchando. Mujeres, ustedes tienen que tomar una decisión y esa decisión es radical. Ustedes me van a decir, ¿van a tomar o no van a tomar una decisión? Aquí estoy en vivo. Opciones. Opciones, mujeres. Bueno, no sé si Marta estará por aquí. Marta, estoy en vivo. Es para ti. Ok. Bueno. Sí, ya se escucha bien. Perfecto, listo. Ya me están diciendo que se escucha bien. Antes de comenzar, por favor, ¿me pueden ayudar a compartir esta información? Estamos hablando de lo importante de nosotros tomar una decisión. Mujer, si usted no decide qué va a hacer con su vida, usted se va a quedar en un agujero negro. Marimelda, ¿y eso cómo funciona? Déjeme explicarle. Primero escríbame si usted está escuchando, si está escuchando bien, si ya compartió. Bueno, sé que estamos en la radio, estamos en Latino Radio TV y estamos en este programa que se llama Te Reto a Crear a la Mujer del Futuro. Es un proceso que nosotros tenemos que empezar a crear esa mujer del futuro. ¿Por qué? Porque esa mujer que está hoy está deteriorada, esa mujer que está hoy es una mujer que realmente está sufriendo mucho, y yo las entiendo, muchachas. A veces cuando uno está en este proceso de entrenar y en este proceso de entrenar la mente, a veces toca hablar fuerte. Y hoy sí quiero hablarte fuerte. A ti, Juanita, te quiero hablar fuerte hoy. Hay muchas Juanitas, hay muchas Juanas que quieren las soluciones rápidas, inmediatas, pero tampoco toman la decisión. Y así es muy difícil. Entonces, vamos a hablar de tomar decisiones. Ok, ya me están escuchando bien, perfecto. Ahí ya me dicen que me están escuchando bien. Es un proceso lo que nosotros estamos haciendo, sí, es verdad. ¿Es fácil? No, no es fácil. A mí se me murió el perro la semana pasada. Hoy hace 8 días. ¿Y cuál es el problema? ¿Se murió? ¡Ay, no, Marimelda, pero es que usted es muy fría! ¡Ay, no! Ya, yo ya lloré. Ya lloré. ¿Usted se va a enterrar con el perro? ¿Usted se va a enterrar con la muerte? ¿Usted se va a enterrar o qué? O sea, mire, la muerte solamente existe una vez en la vida cuando usted toma una decisión. Usted cuando toma una decisión le da muerte a una cantidad de cosas y le da vida a otras cosas. Esa es una decisión. Una decisión es cuando usted hace un colapso cuántico. Hay una música aquí, hay un fondo que yo no entiendo por qué. Me está sonando algo.
Señor, ayúdame, ayúdame que tengo que tomar decisiones. Ya entiendo qué decisiones tengo que tomar. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy tomando una decisión. Lo que pasa es que empezar este programa de radio es como cuando vas a empezar a hacer algo, cuando te vas a meter al mar. Las olas están muy fuertes, entonces tienes que tomar una decisión con fuerza. Mujeres, tenemos que tomar una decisión con fuerza. Usted realmente, yo le pregunto, ¿usted realmente si quiere cambiar su percepción? ¿Usted realmente si quiere cambiar su percepción? ¿Usted sí quiere que Dios le haga milagros? ¿Usted sí quiere que Dios le haga milagros? ¿Le haga milagros? ¿Usted sí quiere? Pero es que tienes que tomar una decisión. O va a permitir que pase, o va a seguir teniendo el control usted con sus razonamientos, con sus miedos, con sus angustias. Usted va a decidir, tiene que tomar una decisión, mujeres. La decisión genera un colapso cuántico, no se le olvide, escríbalo. La decisión, a ver, escriba eso, la decisión genera un colapso cuántico. Existen infinidad de decisiones. Existen infinidad de decisiones, como un abanico. ¿Cuántas decisiones puedo yo tener? Infinidad, que eso fue lo que nosotros hablábamos. Sé que estás en la radio y no me puedes ver, por eso te invito a que también entres a la página de Latino Radio TV y puedes ver el video y escuchar la radio. Para los que no están, los que están escuchando la radio, pues lógicamente me toca describir la función que voy a hacer, pero para los que están viendo el video va a quedar más fácil porque pueden ver y escuchar. Entonces, vamos a empezar a mirar. Mira, ¿qué es una decisión? Vamos a empezar a mirar, ¿qué es una decisión? Una decisión es cuando tú tienes infinitas posibilidades. Y dentro de esas infinitas posibilidades, tú tienes que escoger una sola. De todas esas posibilidades. Una decisión es como un abanico. Se me daña esto. No, una decisión es como un abanico. Ese abanico tiene infinitas posibilidades, tiene muchas posibilidades, pero tú tienes que escoger una. Usted no me puede decir, no, es que yo amo todos los colores. No, no, usted no puede amar a todos los colores, usted no puede amar a todos los hombres. Usted se casa con un hombre y se mueren todos los otros hombres. Una decisión a usted le da vida o muerte. Usted no puede tener vida, vida, vida. Muerte, muerte, muerte. No. Usted está decidiendo, usted tiene que tomar una decisión. ¿Usted qué quiere, Marta? ¿Usted qué quiere, Luisa? ¿Usted qué quiere, Ana María? ¿Usted qué quiere, Juanita? ¿Usted qué quiere, Isabel? ¿Vida o muerte? Así de simple. No le dé mucha mente a la mente. Usted tiene que escribirme y decirme, Marimelda, yo he decidido morir. Entonces, para morir hay una lista de cosas que le voy a dar. ¿Usted quiere que le dé la lista para morir? ¿O le dé, o que quiere que...? A ver, entonces vamos, primero vamos a entender. Una decisión es cuando yo tomo una determinación y escojo una. Muchachas, es solamente una, entienda. Que para crear la mujer del futuro, usted solamente tiene que escoger una. Entonces, la pregunta es,
La pregunta es que le voy a hacer en la siguiente. Deme un segundito, que es que voy a escribir acá. ¿Qué decides? Solamente hay vida o muerte. No le dé más mente a la mente. O está el blanco o el negro. No le dé más vida a la muerte. O está la luz o la luz o la oscuridad. ¿Usted qué escoge? Usted me tiene que escoger una. Usted no me diga, es que yo amo la luz y la oscuridad, porque entre la luz y la oscuridad yo vivo. Es que yo amo la muerte y amo la vida, porque la muerte y la muerte. No, primero tiene que escogerme una, porque yo ya le voy a explicar cuál es ese proceso que nosotros tenemos que vivir entre la vida y la muerte. Es un proceso. Nace una cosa y muere la otra. Y esa es la vida y ese es el proceso que nosotros tenemos que aprender a entender. ¿Se murió mi perro? Sí, se murió mi perro. ¿Estás triste? Sí, estoy muy triste. Pero también estoy muy agradecida. Entonces, y María Imelda, ¿y uno cómo hace ese proceso? Bueno, entonces vea, primero usted tiene que tomar una decisión. Y antes de tomar una decisión, necesito que abra su mente, que active sus emociones, que balancee su energía, que relaje la mente y que entre en la conciencia y en la mente de Dios. Porque si usted no abre su mente, es muy difícil que usted tome decisiones. ¿Usted por qué no toma decisiones? ¿Usted por qué se quiere quedar en ese agujero negro? ¿Usted por qué se quiere quedar en ese mundo de angustia y de dolor? ¿Usted por qué quiere seguir insistiendo en lo que no le está funcionando? ¿Usted por qué es tan terca? ¿Por qué está con la mente tan tapada? Usted tiene que decidir si abre o no abre su mente. A ver, vamos por partes. Usted tiene que decidir si abre o no abre la mente. ¿Usted qué dice? Decides si abres o cierras la mente. ¿Cuál de las dos? Muchacha, se me perdió una tapita de un color. Ay, aquí ya la encontré. Ok, por aquí ya me contestaron. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya no estoy sola. Qué bueno, me alegra muchísimo que ya estés aquí. Bienvenida. Tú decides. Bueno, entonces en la medida en que ustedes me van escribiendo, yo voy a ir formulando las preguntas. Lo primero que usted tiene que hacer cuando se levanta en la mañana y abre sus ojos, usted dice, ok, hoy tengo infinitas posibilidades como un abanico de colores. Tengo diferentes colores. Tengo el rojo, tengo el rosado, tengo el morado, tengo el fucsia, tengo el verde, tengo el negro, tengo el blanco, tengo el gris, tengo el moradito lila, tengo el verde más clarito. Tengo el rosado. Usted, cuando usted se levanta en la mañana, esto es un abanico de colores, infinitas posibilidades. Y mientras que usted esté en vida, con vida, como hoy que estamos vivos, usted tiene la posibilidad de elegir. Pero de esta oportunidad que usted tiene hoy, con este abanico de posibilidades, usted solamente tiene la posibilidad de elegir una. Vea, no se le olvide. No se le olvide que solamente tiene la posibilidad de elegir una. Usted tiene muchos novios,
¿Con cuál se quiere quedar? Usted tiene muchos trabajos, ¿con cuál se quiere quedar? Usted tiene muchos problemas, ¿con cuál problema se quiere quedar? Usted tiene muchas cosas que hacer, ¿con cuál usted se quiere quedar? Hola Patricia Galvis, no, ¿cómo es? Gavilanes, ¿cómo estás? Qué gusto que estés acá. Te estoy haciendo. Voy a trabajar contigo si puedes escribir y si no puedes escribir, tranquila. Con la que pueda escribir, me va escribiendo porque vamos a hacer un ejercicio. Recuerden tener el cuaderno donde ustedes van a escribir qué decisión van a tomar. Hoy es el día número 26 del reto de 45 días y estamos hablando de que la decisión genera un colapso cuántico dentro de infinitas posibilidades. Siempre hay infinitas posibilidades. Always. Siempre, siempre, siempre. Esa es una premisa. Desde Ecuador. Ay, bueno, cuéntenme desde dónde nos están escuchando. Qué rico que nos están escuchando en en Latino Radio TV. Es una. .com es una aplicación que ustedes pueden descargar por Google Play y pueden escuchar la radio desde cualquier parte del mundo siempre y cuando tengan internet. Me escriben desde dónde me están escuchando, por favor. Voy a seguir con la decisión. Entonces, la decisión genera un colapso cuántico. Decidir es cuando yo determino una opción de infinitas posibilidades. Para los que no están viendo el video, les estoy diciendo que hay infinitas posibilidades y que se imaginen un abanico de colores. Entonces, ¿cuántos colores existen? Tantos como el universo existe. Pero vamos a poner un abanico de colores que estamos con el color gris, con el color, esto es fucsia, el color azul, el color verde, el color rosa, el color negro, el color verde, verde claro, verde oscuro, morado, naranja y rojo. Ese es un abanico de posibilidades infinitas de colores. Hasta ahí me puedes decir, ¿te queda claro cómo yo te estoy explicando el abanico de posibilidades infinitas? Ok, listo, por aquí me dicen que sí, que les queda claro el abanico. ¿Te lo imaginaste? Los que están en la radio se imaginaron el abanico. Si yo tomo en la mano varios colores, yo formo un abanico de posibilidades. Listo. Hasta ahí les queda claro. Ahora, la decisión es cuando usted toma una sola opción. Muchachas, métasele en la cabeza. Tengo que hablarles fuerte, duro y claro. Es una. No me digan, ay, es que yo todos los colores los veo divinos, porque es que yo me subo al cielo y entonces desde el cielo pinto con el rojo, el azul, el verde. Vea, eso es una mentira que nos vendieron. Usted tiene que escoger una. ¿Cuál va a escoger? No, es que a mí me gusta el rojo y el azul, porque entre el rojo y el azul hago un dibujo muy lindo. Ay. Amor, es una. Pero es que yo quisiera también el morado, porque es que sin el morado yo también me muero. Porque yo el morado lo quiero mucho y el morado me lo regaló mi mamá cuando estaba yo pequeña. Señora, ayúdame con esta mujer que está en un laberinto, perdida en el laberinto del pasado. Ayúdame, Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu para que esta mujer pueda tomar una decisión. Mira, es una sola opción, es una decisión que tienes que tomar. ¿Qué color eliges de la posibilidad de infinitas colores? Te estoy poniendo en la mano. ¿Qué color eliges? Ay, es que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé.
Porque yo quiero todo, todo, todo. Oh my God, ¿qué voy a hacer, Señor? Ayúdame, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, porque es que esta mujer quiere todo. Esta mujer quiere vida y muerte. Esta mujer quiere luz y oscuridad. Esta mujer quiere blanco y negro. Esta mujer quiere todo, todo. Es imposible en el mundo material, es imposible. Porque usted tiene que materializar. Y para materializar, por eso es que usted no materializa, porque por eso es que su vida es un caos, porque usted no decide. Vea, yo no sé cómo decirle, yo no entiendo, yo no sé cómo hablarle a usted. Sinceramente, Juanita, no sé cómo hablarle. Por eso su vida es un caos, por eso su vida es una, no voy a decir palabras porque estoy en la radio y me prometí a mí misma, conmigo misma, que tomé una decisión de no decir palabras, pero me dan ganas de dar una. Solamente se las voy a indicar. Empieza por M y termina por A. Pero no voy a decir la palabra. Usted imagínesela. Por eso es que su vida es una MA. Ah, esa es la inicial, esa es la inicial para los que manejamos códigos. Estás escuchando Latino Radio TV. ¡Ay, qué rico que estás escuchando! Qué bueno, me alegra muchísimo que estás escuchando. Ya sé que para los que están escuchando tengo que ser muy explícita y muy clara. Tengo un abanico de colores. Tú tienes que tomar una decisión. Es que yo quisiera el rosado, pero es que el rosado fue un vestidito que me dieron cuando yo era chiquita. Y con el rosado, Señor, ayúdame con esta mujer que es una mujer que cuenta historias. Yo necesito que tú tomes una decisión. Hola Nancy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí estoy con Juanita, que Juanita no toma decisiones. Mujer, usted tiene, oiga, tiene, no es si quiere. Ahora, si usted quiere seguir viviendo en ese mundo de ansiedad, en ese mundo de tristeza, en ese mundo de angustia, en ese mundo de que no sé qué hacer, entonces no tome ninguna decisión y siga llorando, porque mientras que usted no tome decisiones, usted está en el agujero negro. ¿Cómo así, María Imelda, que estoy en un agujero negro? Sí. Cuando usted no toma decisiones, el agujero se la está llevando al abismo de las tinieblas, al abismo de la muerte, porque el agujero negro atrapa todo lo que aparece ahí. Solamente usted se sale de ese agujero negro con una decisión. ¿Le quedó claro? ¿Copió? ¿Lo escribió? ¿Lo entendió? Mientras usted esté mirando cada color y por cada color llora. Y es que yo, ves que si yo dejo el morado y después, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Dios mío, ilumíname para que esta mujer me diga qué color quiere. ¿Usted quiere vida? Hola, Sánchez Joy, ¿cómo estás? ¿Usted quiere vida? ¿O quiere muerte? ¿Usted quiere blanco o quiere negro? Pero usted solamente me dice una. Listo, perfecto. Por aquí me están diciendo y me tienen que definir una de estas posibilidades en colores. Pónganme ahí qué color quieren. Cada una escoge una posibilidad. No todas podemos escoger lo mismo. ¿Por qué? Porque cada una tiene gustos y colores. Cada una tiene gustos y colores, cada una tiene una mente diferente. Entonces todas no nos podemos ir porque, ay, el morado, 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 yo quiero morado. No, yo quiero verde. No, cada una escoja. Y si luego escogieron, cuando escogieron de los mismos colores, no hay ningún problema. Entonces, Nancy va a escoger el rosado. Nancy. Nancy.
Perfecto, Nancy, gracias. Rosado. Otro, ¿quién da más? ¿Quién da más? Es muy importante que ustedes puedan procesar en la mente cómo es que funciona un proceso de colapso cuántico. Un colapso cuántico es cuando usted, mediante una decisión, Nancy ya materializó el rosado. ¿Por qué? Porque antes habían unas infinitas posibilidades, pero cuando Nancy decidió y dijo el rosado, inmediatamente la decisión es la que hace el colapso cuántico. ¿Qué quiere decir eso en palabras normales y comunes y corrientes? Marta materializó del universo, de las infinitas posibilidades, de los colores, para ella ya escogió el rosado y ella va a decir. Pero antes de decirle a Nancy qué va a decir, o Nancy me puede preguntar, porque es muy importante que ustedes me pregunten, ¿y qué hago con el rosado? Entonces ustedes van haciendo ese proceso, cómo funciona la mente, y me van a escribir, ¿y qué hago con esto? Hola, ¿cómo estás, Eumelia? Listo, entonces Nancy escogió el rosado, listo. Vamos a hacer el ejercicio con Sánchez Joy. Sánchez escogió el azul. Listo. Sánchez Joy. Perfecto. El azul. Listo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Estoy aquí regalando colores. Tienen que escoger una sola opción de las infinitas posibilidades que dio el universo. De las infinitas posibilidades en el mundo cuántico. Hola, ¿cómo estás? Llegó Luisa. Eso. Vamos con azul rosado. ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, yo quería el rosado y Nancy lo sacó primero. Ay, qué cosas tan horribles a Nancy. ¿A usted no les ha pasado así? Que no deciden, pero cuando el otro hace lo que hace, empiezan, no, es que ahí hay rosca, porque yo llegué después, eso se llama discriminación, yo quería el rosado. Lo que pasa es que aquí la gente siempre tiene prioridades y primero le paran bolas a Nancy, a mí no, yo soy la más dejada de todas. Oh my God. Oh my God. Es que aquí no le paran bolas sino a Nancy. Yo dije rosado y ella no me vio a mí porque aquí discriminan. Oh my God. Oh my God. Yo escojo el naranja, dice Eumelia. Eumelia escogió el naranja. Perfecto. ¿Quién da más? Entonces, así es la vida. Usted amaneció viva y mientras que usted amanezca viva, usted tiene la oportunidad. Dios le da la oportunidad de tomar una decisión, porque así es Dios. Dios le dice, escoja vida o muerte, usted qué escoge. Y le da un color. ¿De qué color quiere pintar? Lo que usted quiera. Pero usted tiene que decidir. Usted se levanta y Dios le dice, hoy. Tu día es un milagro porque amaneciste vivo, porque cuando ya estás muerto, ahí ya no hay opciones. La muerte no te da la opción de nada. Te moriste, ya no mueves las manos, ya no mueves los ojos, ya te toca enterrarte. Eso ya ahí sí ya. Pero mientras que tengas vida, tienes la oportunidad de elegir en este planeta para poder materializar. ¿Qué colores escoges? Yo pido el blanco. Bravo, el blanco. Vamos con el blanco. Blanco. A ver, uno que sea blanco, blanco. ¿Qué? Blanco, 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 blanco. Vamos a ponerle este que sea el blanco. Este blanco. Blanco para Luisa. Blanco.
Blanco para Liz. Perfecto. Eumelia escoge naranja. Perfecto. Entonces, yo amanezco viva y tengo que empezar a pensar, si estoy viva, soy un milagro. Si yo estoy viva, soy un milagro. Porque si amanecí muerta, ya se le pasó la oportunidad, ya usted no puede escoger. Aquí en la tierra no. Aquí solamente escogen los vivos. Y Dios te está dando vida hoy para que tú elijas cómo quieres vivir aquí en la tierra. Si no escoges ningún color, vas a seguir viviendo en las tinieblas. ¿Hasta ahí les queda claro? Eso lo quiero escribir. Si no escoges, ¿cómo se escribe escoger? ¿Con J o con G? Esa es una buena pregunta. Escoger, escoger. Si no escoges, si no eliges, sigues en las ti. Ni hablas en la oscuridad, en el agujero negro. Si no escoges, vas a seguir viviendo en las tinieblas. No puedes querer todo o no puedes decirlo, lo quiero todo. No, mi amor, usted no lo puede querer todo. Usted solamente me escoge una. ¿Y cómo le tengo que hablar así? Es una. No me diga que todo, todo. No, 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 todo no se puede. Usted no puede hacerlo todo. Usted solamente escoge una. Listo. Hasta ahí. ¿Les queda claro? ¿Les quedó claro? Para poder hacer el siguiente ejercicio. Y como decimos nosotros, se cerró la elección. Entonces llega la otra que no decidía, que se quedó pensando que lo quiere todo, y mira a Nancy con el color, y Nancy dice, muchachas, miren lo que tengo, porque ya lo materializó. Miren con los dos ojos lo que tengo. Esto se llama materializar. Mirar, mirar con los dos ojos se llama materializar. Vea, vuelvo y lo digo. Mirar con los dos ojos se llama materializar, porque este libro, que en la radio no lo están viendo, pero que yo les estoy dando la descripción de un libro de tapa gruesa, azul, que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Este libro está material, está, lo puedo tocar. Si lo oye, lo puedo tocar, lo puedo ver, lo puedo palpar, lo puedo leer, lo puedo oler. Este libro fue un colapso cuántico porque yo tomé una decisión y no tomé sino una, la decisión de ser escritora. Yo no puedo ser todas las cosas a la vez. Tomé una decisión y me tengo que sentar a escribir, porque el libro solo no se escribe, que yo sepa, no se escribe. Tengo que sentarme a hacer lo que yo elegí ser. Por eso es que materializo, porque yo ya sé que la decisión es la que genera un colapso cuántico. ¿Qué es lo que usted quiere decidir en su vida? Solamente me dice una posibilidad. Entonces, ¿hasta ahí les quedó claro? Mirar con los dos ojos se llama materializar. ¿Cómo materializo? Materializo cuando tomo una decisión de las infinitas posibilidades. Hasta ahí es el punto, digamos, número uno. Entonces luego, no me han preguntado por aquí,
Ay, no me han preguntado, muchachas. Me gustaría que me preguntaran. Marimelda, ¿y qué hacemos con eso? Ok, yo ya decidí. Listo, ya. Tengo el... Entonces llega Nancy y me dice, Marimelda, aquí tengo el rosado. ¡Oh, Marimelda, aquí estoy feliz! Y entonces dice Sánchez Joy, y yo tengo el azul. Y entonces dice Eumelia, y dice, y yo tengo el naranja. Y luego dice Luisa, y yo tengo el blanco. Y ahí formé otro abanico materializado, real, que lo puedo ver con mis dos ojos, porque el otro ojo solamente era infinitas posibilidades, era el ojo cuántico, pero yo tenía que decidir y decir, me quedo con el rosado. No, sabe que me voy a quedar con el azul. Y luego el otro decidió y dijo, no, me voy a quedar con el naranja. Y el otro decidió y dijo, no, me voy a quedar con el blanco. Ya entendí. ¡Eso! ¡Bravo! Ay, María, es que explicar esto no es fácil, Eumelia. Ya entendí, me dio risa. Perfecto. Usted escoge. Dios le dio la oportunidad hoy, porque usted amaneció viva, de escoger. Perfecto. Copiado y entregado. Me gustó, me encanta. Gracias, Eumelia, porque, uy, a mí me da como una... Ah, gracias a Dios, me entendiste. Oh, my God. Thank you, God. Gracias, gracias. Me siento muy bien cuando me entienden, porque yo sé que este tema es un tema difícil. Cuando uno empieza a hablar de cuántica, cuando empieza uno a hablar de colapso cuántico, cuando empieza uno de materializar las cosas, es un proceso difícil. Pero gracias a Dios, me ha dado el entendimiento para yo poderlo explicar. Listo. Entonces ahora me pregunta Nancy. Marimelda, y bueno, y Lupita, ay, a ver, ¿a dónde está Lupita que no la veo? Oh, Lupita, escriba. Eumelia, Lupita, escríbame. Bueno, listo. Listo, entonces ya Nancy, apuesto que Nancy ya está diciendo. Ay, gracias, Luisa. Luisa, ¿desde dónde nos estás escuchando? Lupita, ¿desde dónde nos está escuchando? ¿Me pueden poner desde dónde? Listo, entonces voy a hacer el proceso. Segundo paso, porque en la mente le gusta que le digan los pasos. A la mente le gusta que le digan los pasos. Al cerebro le gusta que le digan los pasos. Entonces, usted primero tiene que tomar una decisión entre infinitas posibilidades. Listo, voy a trabajar con estos cuatro. Los que ya llegaron tarde, ahí decimos nosotros de malas. Y el que llegó tarde llega y dice, es que esa Lupita tiene rosca. No, es que esa Nancy tiene rosca. Es que ese Sánchez Joy también tiene rosca. Es que Humelia tiene rosca y Luisa tiene rosca. Y ellas salen y se toman una foto en el Face. Me pueden tomar una foto en el Face. Así, chin, porque yo no le tomo foto a lo invisible, yo le tomo foto a lo visible. Y entonces yo me tomo una foto y yo, muchachas, tómenme una foto para yo salir en el Face con estos colores y con este grupo. Y me dicen, ay, esa Marimelda, a mí me cae tan mal. Porque ella no es sino chicanera y humillativa. Sí, y ella es muy discriminativa, ella discrimina porque ella no se queda sino con Luisa, con Nancy, con Eumelia y con Sánchez Joy. Y a mí me excluyó, oiga pues, que yo ya la excluí. Y llevo media hora aquí diciendo qué color quiere y ella llore y llore y llore. Y enseguida dice, ay, es que Dios no me escucha a mí. Oh my God, ¿usted sabe cómo se llama eso? Hablando perversidades, la boca del impío, la boca del Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Que yo la excluí, yo a usted no la excluí, lo que pasa es que usted no contestó.
Yo le di la oportunidad de hacer las cosas y usted no tomó una decisión. Usted se quedó en ese agujero negro dando vueltas y en esas tinieblas. Lo que pasa es que Nancy eligió un color y entonces Sánchez eligió otro color y entonces Eumelia eligió otro color y Luisa eligieron otro color. Esa no es mi culpa. Ahora, mire, y fuera de eso manipula. Y fuera de eso me manipula a mí, me dice, sí, por su culpa, yo quería el rosado. ¿Qué quería el rosado? Sí, aquí nadie, muchachas, ustedes vieron cuando ella habló de que quería el rosado. Oh my God. Es que Dios tiene privilegios. Que Dios tiene privilegios. Oh my God. Y fuera de eso me va a hacer sentir culpable a mí. No, espera aquí un momentico, a mí. No, 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 no. No, 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 espérate, espérate. Espérate que es que eso no lo estoy entendiendo. A mí no me vas a manipular. A mí no me manipules porque yo vi y leí que Eumelia dijo que el naranjado, voy a volver a revisar. Sí, que Sánchez dijo que el azul, voy a volver a revisar. Sí, que Nancy dijo que el rosado y voy a volver a revisar. Sí, que Luisa dijo que el blanco. Ahora sí, tómenme unas selfies. ¿Me pueden tomar unas selfies, por favor? Y la ponemos en el grupo, si hacen el favor, porque estamos materializando. Usted no puede tomarle una foto a algo que está en su mente, usted tiene que materializarlo. Entonces, ¿sabe qué? Pues yo me voy a tomar la foto, mi amor. Marimelda, pero es que no entendí. No, usted sí entendió. Usted no puede tomarle una foto al. A ver, yo le tomo la foto a esta mujer. Vamos a tomarle la foto, un selfie, un selfie, un selfie. Vamos a tomar la foto acá. Hay un selfie para el Face. Luisa, un selfie para el Face. Selfies para el Face. Entonces yo voy y pongo la foto en el Face. Y entonces yo digo acá con este grupo, maravilloso, divino, precioso, y pongo pues que estoy en el Face porque chicaneando. Una foto para el Face, ay no, y entonces uno todo feliz, eso, bravo, chérime, y hacemos una fiesta. Y empieza la mamá depresiva en la casa. Viste a Amelia, allá tomándose fotos con esa, ya, y empieza la mamá depresiva. Viste a la Humelia, allá con esa Luisa y con ese Sánchez Joy y con esa Nancy tomándose selfies y poniéndose en el Face, humillándolo a uno y discriminándolo. Muchachas, mucho cuidado. A veces no tomamos decisiones porque nuestro entorno está tan tóxico que no sabemos cómo hacerlo, porque ¿qué pensará la mamá de Nancy porque escogió el rosado? ¿Y qué pensará Joy porque escogió el azul? ¿Y qué pensará Alan porque escogió el blanco? ¿Y qué pensará la mamá de Humelia porque escogió el naranja? ¿Será que sí le gusta? ¿Será que? Muchachas, mucho cuidado. A veces no tomamos decisiones porque nos da miedo qué pensará el otro y qué nos van a decir. Y yo el día que decidí, voy a amar a Dios sobre todas las cosas, encima de mi marido, encima de mi hijo, encima de mi marido y esposo es lo mismo, encima de mis clientas, encima de todo el mundo, y no me importa que me digan si soy testigo de Jehová, si soy, porque entre otras cosas, quieren chisme, porque esta decisión tiene mucho que ver con lo que yo estoy tomando.
Escríbanme si quieren chisme, muchachas, porque ya esto lo entendieron. Ahora sigue chisme. Chisme, chisme. Ay, muchachas, tengo que me chismeo. Muchachas, quiero chisme. Quiero chisme. El día que decidí amar a Dios. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Marimelda? Cuente, cuente, cuente. ¡Cuente, Marimelda! ¡Cuente! ¿Qué pasó el día que usted decidió amar a Dios? ¿Qué pasó el día que decidió amar a Dios? ¿Qué pasó, Marimelda? Cuéntenos. Es muy importante. Cuando usted toma una decisión, lo más importante que usted tiene que aprender hoy es lo que acabó de hacer Nancy, Sánchez, Eumelia y Luisa. Tomaron una decisión. ¿Y qué hacemos con esto, María Imelda? ¿Qué hacemos con esto? Mire, le voy a decir. Usted con esto... Cuente el chisme, please, tan linda. Ya lo voy a contar. Lo que van a hacer con esto es que ustedes se van a tomar un selfie. Ustedes lo van a poner así orgullosas por la decisión que tomaron. Y este es el color suyo. Sobre todas las cosas, este es su color. Y usted va a tomarle una foto a su color y usted le va a tomar otra foto a su color y usted le va a tomar otra foto a su color. ¿Y sabe qué? Se va a ir por el mundo diciendo, mi color es este, yo lo elegí. Y mi color es este, yo lo elegí. Y mi color es este, yo lo elegí. Y este es mi color. Y estoy orgullosa. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es el segundo paso? Materializo. ¿Y cuál es el tercer paso? ¿Cuál es el tercero? Le tomo la foto, mi amor. Tengo que tomarle la foto. Tercer paso. Tomo foto. ¿Acaso para eso no está el Face? A tomar fotos. Venga, yo, por eso es que nosotras las mamás queremos tomarle fotos a los hijos, queremos tomarle fotos, porque es una prueba de que nosotros estamos materializando algo. Vení, tomémonos una foto que salimos para acá. Vení, tomémonos una foto. El que no quiere tomar fotos y el que no muestra nada es porque no ha decidido nada o porque tiene muchos traumas en la cabeza y se pone a pensar lo que el otro dirá del otro, que es el chisme que les voy a contar. Entonces, tomo foto. ¿Y el otro paso cuál es? ¿Cuál es el otro paso, muchachas? Cuarto, publico. Lo cuento, lo muestro. Lo voy a mostrar. Y Nancy va a decir, mami, mira lo que escogí. Escogí esto. ¿Qué dirá su mamá? Aaron, no, no sé. ¿Le va a caer bien? Tampoco. ¿Le va a gustar? No sé, pero yo lo escogí. Y yo, ¿sabe qué? Lo voy a publicar y voy a asumir el 100% de las consecuencias de mi decisión. Oiga, pues, escriba. Quinto. No se le olvide, quinto. Asumo el 100% aló, 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 hola, aló, ah, eso fue que se, hola, ¿cómo estás? Hola. Oh, no escucha, no me escuchabas bien en la radio.
Ah, pero es que usted está hablando con Marimelda. Oh. Ah, ya. Entonces usted quiere que le dejen, le quiere que le deje el teléfono abierto. Sí, es que estoy en la radio. Ok. Ah, no, pero yo estoy en la radio. Si quiere, después de que termine el programa, me llama. Bueno, listo. Ok, no, tranquila, no, no te preocupes. Ahorita hablamos, termina el programa y mismo hablamos, listo. Bueno, pues que estés bien, chao. Bueno, vale. Ay, yo iba en qué. Primer paso, tomo una decisión. Segundo, materializo. Tercero, le tomo la foto. Cuatro, lo publico. Quinto, asumo la responsabilidad del 100% de mi decisión, a pesar de lo que digan los demás, porque los demás, como no decidieron, no ven nada material, y entonces resulta que empiezan a criticarla, a juzgarla, a manipularla, y excuse me, perdóname, pero no se deje manipular de que no toma decisiones, no se deje manipular de que le está diciendo que es, ¡ay! Escogió el rosado, ay no, pues hubiera mejor escogido el verde. Ah, sí, pero porque yo ya lo tengo en la mano, usted lo puede cambiar, pero antes porque usted no lo escogió, ¿sí ven? Entonces, es muy importante que ustedes asuman el 100% de la responsabilidad y sepan por qué tomaron esa decisión. Ahora, muchas veces tomamos decisiones, buenas o malas, no importa. Usted le dio vida al rosado, usted le dio vida al blanco, usted le dio vida al azul y usted vivió, le dio vida al naranja. Ahora asuma las consecuencias de sus decisiones y enfóquese en trabajar con esa decisión. Ahora no empiece. Ay, hubiera escogido mejor el azul. Ay, Nancy, no me venga a decir eso. No, 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 no. No. ¿Usted sabe todo lo que se demoró para usted escoger este color? Hubiera casado con otro. No, pues sí, hubiera. Y vienen los hubieras. Hubiera muerto. Porque ¿sabe qué pasó con los otros colores? Nosotros le dimos vida a lo que escogimos y le dimos muerte a eso. Una decisión genera vida o muerte, no es vida y muerte. Es importante que eso le quede claro. Una decisión genera vida o muerte. Escriba eso, por favor, que es muy importante. Una decisión genera vida o muerte. Ahí no hay otra opción. Entonces, voy a cerrar con los cinco pasos, con los cinco pasos para hacer un colapso cuántico. Y queda así. Primero, tengo infinitas posibilidades y tengo que tomar una decisión. Ese una, por favor, me lo escribe bien grande. Una. De todas las posibilidades que existen, solamente usted escoja una. Después de que escojo esa una, me voy a sentir muy orgullosa, Nancy, con mi rosado. Me voy a sentir muy orgulloso con mi azul, Sánchez. Me voy a sentir muy orgullosa con mi naranjado, Eumelia. Y me voy a sentir muy orgullosa con mi blanco, Luisa. Listo. Luego de que me siento muy orgullosa, entonces le tomo foto y lo publico en el Face, pues que es la forma como nosotros materializamos las cosas con el Face. Usted no le puede tomar a lo que usted imagina, usted le toma foto a lo que es material. Y asumo las consecuencias del 100% de la responsabilidad que tiene tomar una decisión. Con esto cierro y viene el chisme. Chisme, chisme. Me encanta el chisme. Bueno, y cuéntenme qué aprendieron.
Ana del Carmen, cuéntame qué aprendiste. Luisa, cuéntame qué aprendiste. Eumelia, cuéntame qué aprendiste. Lupita. Nancy Sánchez Joy, cuéntame qué aprendiste. Patricia Gavilanes, cuéntame qué aprendiste. Bueno, ya estoy esperando que me cuenten lo que aprendiste y voy a contarles el chisme ya en estos últimos 5 minutos de la radio. Y es el siguiente. Yo, en la vida, tomamos muchas decisiones. Tomamos muchas decisiones. Cada día que amanece es una oportunidad que yo tengo para tomar decisiones de vida o de muerte. Cuando no tomo decisiones, quedo en la muerte. Cuando tomo decisiones, genero vida. Si no tomo decisiones, estoy en la muerte. ¿Por qué? Porque no puedo materializar nada, porque la decisión es la que materializo. Entonces yo muchas veces no he decidido y quiero todo, que ese es el chisme. Y yo quiero todo, todo lo quiero. No, lo que pasa es que, mira, yo quiero ser musulmán, quiero ser budista, quiero ser hindú, quiero ser, animista, quiero ser, no sé, quiero ser evangélica y pues también católica o ortodoxa y también, pues, quiero estar sin religión. O sea, yo quiero, a ver, ¿qué te digo? Pues, todo. Todo. Porque es que si yo elijo ser católico, ortodoxo, es una cosa. Si yo elijo ser evangélico, y esta es otra cosa. Si yo elijo estar sin religión, es otra cosa. Si yo elijo ser hindú, es otra cosa. Si yo elijo ser budista, es otra cosa. No, ¿sabes qué? Yo mejor voy a hacer todo. Y estoy como perdida en el laberinto del pasado y en un laberinto y en un agujero negro que yo no tengo idea de dónde estoy. Entonces yo dije, ah, déjame un momentico. Que si la decisión genera un colapso cuántico dentro de infinitas posibilidades, yo voy a elegir conscientemente amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque es que yo elegí amar a mi esposo y mi esposo no es lo que yo quiero que sea. Es que yo elegí tener un hijo y mi hijo ya creció y mi hijo ya tiene su propia vida. Y es que yo elegí tener un papá, pero es que el papá ya está viejo. Y es que yo elegí una mamá, pero es que esa mamá ya se murió de depresión. Y entonces, todas esas cosas materiales, y elegí tener un perro, y el perro se murió. Y todos, lo que yo elegí material, se murieron. Se acabaron. No están. ¡Ay, qué voy a hacer! ¿Yo qué voy a hacer? Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Yo mejor voy a elegir tener una relación con Dios para la eternidad. Y la oportunidad que tengo hoy de tener vida es tener una relación con Dios. Y Dios, hay diferentes dioses, hasta allá no entro yo. Lo único que yo estoy diciendo es que yo tengo un Dios a quien amar. Dios existe. En unas vibraciones altas, en las vibraciones del amor, en las vibraciones del sentir compasión por el otro, del sentir empatía, del sentir cariño. Y sabes que yo decidí, voy a amar a Dios sobre todas las cosas. Adivine qué dijeron los evangélicos. Adivine qué dijeron los que no tienen religión, que es el 18% de la población. Adivine qué dijeron los musulmanes, que es el 21% de la población. Y adivine qué dijeron los de la China, que es el 6% de la población. Y adivine qué dijeron los budistas, que es el 6% de la población. Y adivine qué dijeron los hindú, que es el 6% de la población, el 13% de la población. Y adivine qué dicen mis amigas. Ay, Marimelda, qué pereza, se volvió evangélica. Y adivine qué dice... ¿Qué dice mi esposo? Si usted va a seguir así de testiga de Jehová, yo me retiro. Y yo le dije a mi esposo, qué pena, pues yo no soy testiga de Jehová.
Yo solamente elegí amar a Dios sobre todas las cosas, más que a usted mismo, más que a mi hijo y más que a mis cosas materiales, porque Dios, en ese caso, es eterno. Y me diciendo, pero Marimelda, usted no me estaba hablando de materializar, porque yo ya lo materialicé con la elección. Y para mí Dios existe. Usted no lo está viendo, pero para mí existe porque yo ya le di vida a creer en algo. Y eso se llama un colapso cuántico. Y eso quiere decir que yo me salí de las tinieblas y me metí a otro lado que se llama vida. Y esa es la vida eterna y ese es el amor eterno. Porque el amor que yo siento por mi madre es eterno. Y el amor que siento por mi perro es eterno. ¿Usted lo está viendo? No, no lo está viendo. Pero quedó en mis memorias. Y eso a mí me genera mucha satisfacción. Y yo ya estoy contenta y estoy diciendo, ¡ay, wow, qué bacano que yo tomé una decisión! ¡Uy, me siento tan bien! Porque ya elegí. Entonces, ¿eso qué me da tranquilidad? Y estoy asumiendo el 100% de responsabilidad de haber elegido que mi primera prioridad es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso me da mucha tranquilidad. ¿Y qué gano yo? Pues la próxima semana le voy a contar qué gano yo con creer en Dios. ¿Qué gano yo con tener fe? ¿Qué gano yo con tomar decisiones cada día que me levanto? Yo tengo que decidir vida o muerte. Y la próxima semana le voy a contar. Listo, le queda chisme para la próxima semana. ¿Cómo les pareció? Bueno, me cuentan. Que estén muy bien. Chao, cierro mi programa. Adiós. ¡Oh! Hay que cerrar el programa en la radio. Muchachas, me comí unas horas de la radio. Ya Marimelda. Marimelda, gracias Sánchez Joy. María Imelda tiene el programa de radio de una hora y lo llevé hasta las 12 y 12. Muchachas, ¿qué es esto? ¡Qué vergüenza! Me van a regañar en la radio, me van a cobrar 12 minutos. Me encanta. Muchachas, bueno, yo ya cerré la radio. Cuéntenme qué han aprendido acá. Bueno, aquí me quiero quedar para los chismes. Luisa, me robé 12 minutos de la radio. Ay, no, ahí estoy yo pintada. Ay, señor, ayuda. Llegó María Eugenia. Cuéntenme qué aprendieron. Bueno, ¿cómo le pareció el chisme, Luisa? Muy bacano, ¿no? Ay, eso me quedó así. Qué rico. Yo poder tener una explicación. Me encantó. Muchas gracias. Bueno, mujeres, nos vemos la próxima semana. No, mentiras, con usted nos vemos mañana. Ay, no, María Eugenia, me estuvo lo que te perdiste. Estuvo genial, la verdad me encantó porque acabé de entender algo que yo no lo había entendido. Y cada vez que hago el evento, siempre entiendo algo. Y te voy a hacer un resumen de un minuto para hacer un video acá. Deme un segundo que voy a hacer un videito acá de un minuto para yo para en un minuto te voy a resumir el programa. Ok. Mira, te voy a resumir el programa así. El tema de hoy, la decisión genera un colapso cuántico dentro de infinitas posibilidades. Existe una gama de colores, existe un abanico de colores, pero tú solamente puedes decidir y darle vida a un solo color, al rosado, al azul, al naranja o al blanco. Solamente puedes tomar una decisión. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de materializarlo. Luego, cuando lo materializas, le tomas una foto, lo publicas en el Facebook y asumes el 100% de tu responsabilidad. Hoy elijo amar a Dios sobre todas las cosas. Hoy elijo amar la vida sobre la muerte. Hoy le doy vida a una eternidad en una relación con Dios. Tú eliges vida
o muerte. ¿Te quedas en las tinieblas o vives? Es tu decisión. Solamente puedes tomar una. ¡Lo hice! ¡Qué emoción! ¡Ay, estoy emocionada! Muchachas, tómenle una foto y publíquenlo en el Face. ¡Claro! Es que no lo había entendido. ¡Cascume, cascume! ¿Y qué dirá mi mamá? Porque ella es musulmana y yo católica. ¿Y qué dirán los evangélicos? Que es el 11% porque yo estoy sin religión. ¿Y qué dirá el hindú? Que es el 13% sobre los budistas, que es el 6%. ¿Y qué dirán los de China? Alonso, yo no sé. Mi amor, que digan lo que digan. Usted ya eligió. Y usted tiene que irse muy orgullosa con ese color. Así, a mostrárselo a todo el mundo y a tomarle la foto. ¿Qué hace uno cuando hay casa? ¡Ay, los invito para que vean mi esposo! Y uno tómale la foto al esposo y uno es chicaneando con el esposo, aunque haya peleado con él para pa tomarle la foto, pero hizo un colapso cuántico. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, muñecas hermosas, estoy muy contenta, estoy muy feliz. Definitivamente Dios es bello y es hermoso. Me está dando una información muy linda, muy agradecida, porque esto es obra de Dios que me está dando claridad y entendimiento para yo estar orgullosísima de la decisión que he tomado, amar a Dios sobre todas las cosas. Y sí, con mucho orgullo. Y sí, Él es mi salvador, así, así, así. Bueno, mis muñecas lindas, las dejo. Que estén muy bien, chao. Revelaciones.